Yo soy Fred Lamy y por aquí estamos como cada sábado para llevarte otro Casi Creativo, esta vez con el tema... Cuando somos nuevos en el trabajo, en la universidad o es el primer día de alguna actividad, nos convertimos en las personas más simpáticas del mundo. Siempre sonrientes y mirando a los ojos. Buenos días para todo el mundo. Pase por aquí, señora, siéntese, señor, etc. Conforme van pasando los días, vamos cayendo en la rutina y va disminuyendo nuestra amabilidad hasta que no damos ya ni el salud de un estornudo. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si siendo amables solo se obtienen ventajas. La palabra lo dice, amable, o sea que todo el mundo te pueda amar. Con las personas cínicas o las personas poco amables es con las que hay que ser más amable. La amabilidad genera tanto bienestar que es contagiosa y es muy probable que esas personas empiecen a ser amables también. Siempre, siempre decir por favor, gracias, ayudar a los demás, ceder el puesto. Y no solo los chicos a las chicas, sino también a nuestros ancianos, a los discapacitados, a las embarazadas. Ser amable con todas las personas con las que te encuentras por la calle, no solo con las de tu clase social o las de tu oficina. Y esta va para los jefes. Sean amables con los colaboradores. Contrario a lo que todo el mundo piensa, verán que así son más productivos. Y para ilustrar un sketch cuento animado de un relato corto muy popular en internet, aprovecho la ocasión para mandar un saludo de primer cumpleaños a mi sobrino Robbie. Te quiero mucho, pronto estaremos juntos. Y Twitter, para los que enriquecen esto comentando, Casi Creativo o Fred Forrito para saludos e ideas. Un abrazo, gente, y por aquí estaremos con más la siguiente. A eso de las 11 de la mañana, cuando la bellaquera del sol es tan intensa que se podría freír un huevo sobre la calva de un señor, es cuando la heladería de la calle 12 hace su agosto. Entran puñados de gente arrastrando la lengua y Pancracia, la camarera, se remanga y se aprieta el cinturón. 2 helados de vainilla, 1 de limón, 3 de chocolate, un especial a la mesa 5. Un niño de unos 9 años le hace señas a Pancracia desde la mesa 2. Dime, niño, le dice mientras le pone un vaso de agua. ¿Cuánto cuesta un helado de... chocolate con nueces? Pregunta el niño. 50 céntimos, respondió Pancracia. El niño saca la mano de su bolsillo y cuenta las monedas que lleva. ¿Y cuánto cuesta un helado solo? Volvió a preguntar. Había varias personas esperando mesa y Pancracia se impacientaba. 35 céntimos, niño, le contestó bruscamente. El niño contó otra vez sus monedas. Deme un helado solo, por favor. Pancracia se aleja resoplando. Le trae el helado al niño, pone la cuenta sobre la mesa y se va. El niño termina alegre su helado, paga en la caja y sale de la heladería. Cuando Pancracia volvió apresurada a limpiar la mesa donde estaba el niño, se detuvo un momento y se le aguaron los ojos. Sobre el plato vacío, el niño le había dejado 15 céntimos de propina para ella.